Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la tercera versión del ciclo Vinculados a otro nivel, espacio que busca poner en valor conocimiento y compartir buenas prácticas de iniciativas que se han realizado en las diferentes sedes de AIEP a lo largo del territorio nacional, enmarcada en los programas de vinculación con el medio. Mi nombre es Felipe Matamala y el día de hoy seré el moderador de este conversatorio. Saludamos a los vicerrectores que nos acompañan el día de hoy, directores nacionales, directores de escuela, directores de sede, estudiantes, docentes, colaboradores e invitados especiales que se conectan a esta nueva versión de Vinculados a otro nivel. Y a nuestros panelistas, por supuesto, Armando Miranda, que nos acompaña, director de AIEP Curicó, Macarena Arias, jefa de escuela, ¿cierto?, de desarrollo social de AIEP Curicó. También está Lady, coordinadora de especialidad también, Nicolás Galguerni, nuestro director nacional de vinculación con el medio. Invitamos a todos quienes nos acompañan a comentar, dejar sus preguntas y saludos en el chat para poder contactarnos con cada uno, para poder saludarlos o leer cada uno sus saludos. Nuevamente, agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy. Por acompañarnos. El día de hoy abordaremos en detalle la iniciativa Clínica Educacional para Niños y Niñas con Necesidades Educativas Especiales, lideradas por AIEP Curicó, proyecto que se enmarca en el programa de vinculación con el medio, innovación y emprendimiento. Antes de profundizar en la iniciativa, queremos dejar con ustedes a Nicolás Gagliardi, nuestro director nacional de vinculación con el medio de AIEP, quien nos dirigirá algunas palabras. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, comentarles que este espacio que hemos creado desde la Dirección de Vinculación con el Medio y la Vicerrectoría de Vinculación y Comunicaciones nace desde la humildad para compartir buenas prácticas que nos llenan de orgullo como institución y también para darle protagonismo a quienes han hecho posible estas cosas. Muchas veces cuando nosotros contamos los testimonios y los ejemplos que nos llenan de orgullo, estas cosas las comunicamos a través de newsletter, a través de nuestra página institucional, a través de video, pero ¿qué mejor que sean los protagonistas, quienes han participado, quienes han dado testimonio, quienes han vivido cada una de estas experiencias de vinculación con el medio, que son nuestros colaboradores, nuestros docentes y nuestros estudiantes, que les cuenten a cada uno de ustedes qué es lo que han aprendido, dónde se han equivocado quizá, cuáles han sido las mejoras? ¿Cuáles han sido esas experiencias que van enriqueciendo en esta relación de mutuo aprendizaje en cada uno de los entornos en los cuales van poniendo en práctica sus conocimientos, sus competencias? Y básicamente eso es lo que nosotros buscamos en estas instancias, una instancia de conversación desde la humildad, de compartir buenas prácticas con cada uno de ustedes, que sea un espacio no solamente de información, sino que sea un espacio de conversación. Así que súper abierto a que hagan preguntas. Y desde ya, felicitación a la sede de Curicó. Esta iniciativa es maravillosa, no solamente por lo que lograron, sino también por la brecha que ustedes lograron detectar y por el aporte que están haciendo. No solamente los niños, la niñez es algo que muchas veces está súper invisibilizado, sino en particular lo que ustedes están ayudando, que son los niños con necesidades especiales. Así que desde ya, desde la Dirección de Vinculación con el Medio y a nombre de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Comunicaciones, nuestras felicitaciones, nos llena de orgullo el tremendo trabajo que han hecho y por eso están acá como uno de los proyectos emblemáticos de Vinculación con el Medio AIEP. Así que felicitaciones a la sede AIEP, a la Escuela de Desarrollo Social y sobre todo que ha sido un proyecto que no solamente ha involucrado a una sola carrera, y eso es lo que van a poder contar, que además tiene la particularidad que ha sido un trabajo multidisciplinario, y eso además lo hace mucho, mucho, mucho más rico. Así que nuevamente felicitaciones y todos ahí muy atentos a escuchar la experiencia para poder seguir aprendiendo de esta tremenda experiencia que han hecho en Curicó. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del director nacional de vinculación con el medio de AIEP. A continuación, dejamos con ustedes a Armando Miranda, director de AIEP Curicó, sede donde nace esta iniciativa y quien nos va a dirigir unas palabras. Hola, buenas tardes a todos. Hoy día ha sido un día bastante, estamos súper contentos en rigor, porque
primero porque vamos a contar lo que hemos hecho. Ahí después le voy a dar el pase a Macarena, que es nuestra líder en este caso, que hizo este trabajo. Pero contarle lo contento que estamos, lo orgulloso que estamos como Fede Curicó, y cómo nace todo esto, porque esto nace de una idea, y me voy a colgar de las palabras que dijo Nicolás, que tiene que ver de acortar alguna brecha. Una de las cosas que estamos haciendo en las distintas sedes, sobre todo en Curicó, era el tema de ver dónde podemos aportar. Así partió todo. Y de repente de escuchar, que es muy importante, que se lo dejamos a todos, hoy escuchar a las personas, escuchar a la comunidad, nace la idea. La idea llegó desde, no sé, parece que el director académico escuchó de ahí en el camino un tema que tuvo con un problema que escuchó el lenguaje de un chiquitito en tiempos de pandemia, y se lo contó a Macarena, dijo, ¿sé que podríamos ayudar? Porque muchas veces las familias desconocen o no reconocen algún detalle que podría tener un chiquitito. Así parte como la idea, podríamos hacer algo, le dice a Macarena. Macarena, con su equipo, está la coordinadora, los profes, estudiantes, empezaron a generar una idea en base a esto. Una idea que fue creciendo, porque al principio pensaron en un momento que hoy podría ser justamente con técnico en párvulo, y podríamos agregar también a educación especial, psicopedagogía se sumaba. Y de ahí se sumó además desarrollo social en el tema de trabajo social. Los técnicos también de trabajo social nos dijeron, sí, pero sumémosle a la familia. Así parte. La lluvia de ideas es clave en esto. Entonces empezaron a arrojar esta lluvia de ideas hasta generar un proyecto que fueron armando y que yo estoy muy contento y muy, muy, muy orgulloso de la escuela porque al pasar el tiempo empezamos, después se genera, empezó a funcionar y empiezo a escuchar a los estudiantes en los distintos procesos, en las distintas carreras, donde viene esta bidireccionalidad, lo importante no solamente lo de la familia, porque ese es un tema que va a tocar la magia, que es fundamental, que es el usuario que ocupó esto, sino cómo ganaron nuestros estudiantes. Cuando tú empiezas a involucrar, y ellos empiezan a involucrar y a decir, oye, sé cómo está trabajando, mira, un trabajador social, hablando de lo que ha aprendido de su partner en el trabajo de la, porque hicieron ellos la didáctica en el área de la, los mismos juguetes, como nos ganamos, y aquí estoy contento con esto, porque fue el primer fondo concursable que se logró, significó tener unos recursos, significó que crearon los mismos juegos y cada una de las experiencias que hizo nuestra estudiante, y empezaron a hacer esta articulación. Que llegó justamente a eso, y quiero felicitar a nuestra profesora Catherine Aspe, que también nos ayudó y el trabajo que estuvo a la mano con nuestros estudiantes. Así que nada, yo partir con que estamos súper contentos, se hizo un trabajo profesional total, y esto hace que se vaya fortaleciendo las competencias que necesita cada una de las escuelas. Así que, nada, gracias por invitarnos. Vamos a contar, estamos orgullosos de contar las cosas que nos pasaron. Así que, nada, Maca, te doy la... Bueno, perdón, le doy a Felipe que el paso a seguir. Así que, eso. Gracias por invitarnos. Muchas gracias, director, por sus palabras. Les recuerdo, ahora queda habilitado el chat para poder hacer preguntas, así que para poder dejar ahí sus comentarios también, y saludos y comentarios en general de esta iniciativa. Esta iniciativa logró reducir brechas de aprendizaje en niños y niñas quienes durante los primeros años de pandemia aumentaron, las que aumentaron significativamente durante el periodo de pandemia, y que todos nosotros estamos muy asociados a ello, que esto se vivió principalmente durante el año 2019-2020. Y al mismo tiempo buscó instalar capacidades, herramientas y conocimiento a las familias para que puedan potenciar el apoyo a sus hijos a través de un trabajo realizado por estudiantes, docentes y jefes de escuela. Para profundizar sobre el contexto y la iniciativa, dejamos con ustedes a la jefa de Escuela de Desarrollo Social y líder del proyecto, Macarena Arias, que nos va a profundizar sobre esta iniciativa. Hola, muy buenas tardes a todos. Al igual que, como lo han señalado, lo primero, agradecer esta bella instancia
donde podemos dar a conocer nuestro sueño, que partió muy pequeñito y sin querer se ha llegado a algo muy, muy grande, un gran aporte acá en nuestra ciudad de Curicó y lo principal a nuestra sociedad. Nosotros como Escuela de Desarrollo Social no trabajamos con máquinas, trabajamos con personas. Entonces, el ver a esos niños chiquititos que venían, el ver a sus familias, producto de toda la pandemia, de este encierro que habíamos vivido, el entregar un lugar físico, el entregar materiales, se vieron muchos, muchos logros. Y también agradecer a todo el equipo aquí de nuestra sede. No solamente aquí se trabajó desarrollo social, Lady, sino que siempre hemos tenido el apoyo de nuestro director ejecutivo, nuestro director académico, nuestra subdirectora, nuestros otros jefes de carrera, porque la clínica no solamente era de desarrollo social que la lideraba, sino que ellos mismos iban comunicando a nuestros mismos estudiantes que tienen hijos. Entonces fue una enriquecedora desafío para todos. Entonces me siento muy orgullosa hoy día de que todos me apoyaron, no solamente el equipo de desarrollo social, y eso es muy importante. Hemos preparado una presentación, pero me gustaría que a medida que vamos avanzando, dudas, preguntas que tengan, es importante esta instancia para enriquecer, para ver si se puede replicar en otra sede, porque siempre la vinculación es un apoyo para ambos lados, para nosotros como institución AYEP, pero también a quien es el beneficiario, que en este caso son niñas y niños con necesidades educativas especiales. Vamos a la siguiente. Ya. Como ya les comentamos, partimos de esta idea chiquitita de una necesidad. Eso es lo principal. No puede ser la vinculación porque a mí se me ocurrió o porque alguien de nuestra sede, sino que aquí había una necesidad. Habíamos tenido 2 años de escolaridad a través de una pantalla, que no es lo mismo que el estar al lado, el estar guiando, el utilizar material concreto, porque la estimulación tiene que ser de esa forma. Partimos siempre con un diagnóstico. Nosotros recibíamos a niños y niñas de 0 hasta 8 años, siempre con un diagnóstico. Aquí podemos ver que hay varios diagnósticos: trastorno espectro autista, TEL, ya sea mixto, moderado, trastorno de déficit de aprendizaje con hiperactividad, Down. También recibimos niños con trastorno hipotónico y lo más común también, que es el habla tardía. Muchas veces los niños no tienen estimulación o dicen, por ejemplo, quiero agua, y le pasan al tiro el vaso. O eso es dojo. Hay poca estimulación por parte de los padres, ya sea por poco conocimiento o porque es más fácil. Vivimos en una sociedad de que queremos todo rápido y los papás también con eso caemos muchas veces. Yo también soy mamá, entonces uno conoce ese aspecto. Todos estos diagnósticos que nosotros realizábamos en la clínica estaban a cargo de nuestras estudiantes en práctica profesional. Estas eran de las distintas carreras: trabajo social, técnico en trabajo social, psicopedagogía, asistente de párvulo y técnico en educación especial. Este era nuestro equipo multidisciplinario que recibían a estos niños con un diagnóstico de un especialista. Ellas van a hacer 4 sesiones máximo,
con un plan de trabajo, pero como no podíamos partir sin un diagnóstico, era fundamental el que aquí llegaran los papás con ese diagnóstico. Vamos con la siguiente. Acá hay una anamnesis donde va un registro de todo lo que ocurre en las sesiones. Entonces, como les comentaba, habían 5 estudiantes en práctica, unas veían la parte social y otras podían ver la parte de estimulación en sí. La sala donde estaba habilitado es una sala que tiene hasta en la puerta una ventana. Obviamente, los papás cuando llegaban estaban todo el tiempo mirando a sus niños. Aquí es un instituto de educación superior. Todos somos adultos, pero los padres siempre tenemos cierta aprensión con nuestros niños. ¿Voy a llegar? ¿Cómo lo voy a estar entregando? Eso era fundamental porque daba la seguridad en los papás y mamás. La primera sesión estaban adentro, pero después la segunda ya se las entregaban completamente. Y la cuarta, a veces los niños no se querían ir, estaban tan contentos que no me quiero quedar más rato, el lapsus se iba pasando muy, muy rápido. Entonces, como les comentaba, está esta anamnesis que hay un registro completamente. ¿Seguimos? Aquí, como pueden ver, se hizo toda la implementación de esta sala de estimulación. Si pueden observar, hay una decoración, hay una alfombra con diferentes texturas, hay material concreto, hay alfombra, hay sillas y mesas de acuerdo al nivel de los niños y niñas. ¿Ya? Más allá, no sé si en otras fotos después vamos a ver el material, sí, lo vamos a ver, el material concreto. Y aquí pueden ver al lado también las estudiantes en práctica, ahí ese día estaban preparando el material para celebrar el Día de la Madre. Entonces, siempre la estimulación tiene que ser con material concreto, sobre todo para las edades en que nosotros trabajamos. Y eso es fundamental. Ahí postulamos y tuvimos mucho apoyo para conseguir los recursos, que eso es fundamental. La siguiente. Aquí ya podemos ver a los niños y niñas en sus diferentes trabajos. También podemos ver una pizarra que sirve mucho para las distintas diagnósticos que traían. Lo otro que cabe destacar es este equipo, como lo señaló don Armando, hay estudiantes del área social y del área de educación. Y cuando ellas ya se expresaban, ver alumnas de trabajo social con un vocabulario de acuerdo a necesidades educativas especiales, es fundamental ese retroalimentación entre ellas. Y ellas nos comentaban en el cierre de la clínica, yo jamás pensé en dedicarme y aprender tantas cosas del área de educación y cómo yo como futura trabajadora social puedo aportar a esta familia, cómo puedo ayudar a la movilidad social. Entonces eso también es muy enriquecedor porque aquí vemos dos partes. La familia, que se va beneficiada con una estimulación, con material, con un diagnóstico, y nuestras estudiantes. En este caso, fueron las estudiantes de desarrollo social, pero también esto se puede ver a otras carreras, a otras cosas, y de ahí les voy a contar más adelante una ideita que tenemos pensada. Vamos con la siguiente. Aquí, por ejemplo, este material lo crearon todas las alumnas.
pueden ver diferentes texturas, diferentes colores, una caja de sorpresa, donde vemos al niñito con diferentes partes de los sentidos. Eso fue creado especialmente para un niño, porque obviamente, de acuerdo a los diagnósticos, era cierto material. Pero algunas mamás también decían, necesito que me lo estimulen en esto, o el fonoaudiólogo me sugirió las partes del cuerpo. También se hacía un trabajo muy personalizado. La siguiente. Vocales, letras, motricidad fina, texturas, memorice para la estimulación de las relaciones lógico-matemáticas, lógico-cuantitativo, es fundamental en los primeros años. También todo este material lo crearon nuestras estudiantes, se le entregaba muchas veces a los niños y niñas para que se lo pudiesen llevar a su familia, y también nos quedó como material para nuestra futura clínica. La siguiente. Como les contaba, va una anamnesis, una bitácora del desarrollo y seguimiento. Cada sesión, como les comentaba, son 4 sesiones. Luego que se atendía a los niños y niñas, se juntaban las estudiantes y hacían una retroalimentación, sugerencias y tareas pendientes para la próxima sesión. Se evaluaba. Todas las sesiones eran evaluadas. ¿De qué manera? Con una escala de apreciación. Y ahí se iba viendo el nivel de logro y desempeño de los niños y niñas. La siguiente. Cuando finalizaban sus 4 sesiones, se le entrega a los padres un informe psicopedagógico y también un informe social. Para las 2 líneas. El informe psicopedagógico, nosotros acuérdense que estábamos hablando de alumnas en práctica profesional. Toda la clínica fue apoyada por una psicopedagoga, pero en el fondo la misma psicopedagoga me decía que es docente de nuestra sede, se daba cuenta que también las estudiantes ya tenían las herramientas. Tenían adquiridas las competencias. Aquí solamente faltaba la estimulación. La siguiente. Aquí, como les comentaba, la parte social. Y también realizamos un taller acá en sede con los padres. Como veíamos que los niños necesitaban más estimulación de la parte física, de la parte motriz, la Escuela de Salud y Deporte, amablemente, los chicos de técnico deportivo nos apoyaron y ahí también creamos otra alianza y ahí dijimos, esto también nos va a servir para las mejoras. Si bien este proyecto tuvimos grandes logros, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Siempre hay cosas que se pueden avanzar. Y eso nos dimos cuenta aquí con técnico deportivo. Ellos ven la parte más específica, la parte, cómo puedo estimular la parte superior, el tren delantero. Entonces, eso nos ayudó mucho y a los papás también les ayudó. Estimularlos cuando vienen muy hiperactivos, necesitaban bajar a veces los decibeles y como pueden ver ahí en las fotografías, trabajando con conos, con hula hula. Y este taller para padres lo dividimos en 2 partes, uno en sala y otro en nuestro espacio multiuso, donde tenían que poner en práctica los padres lo que habían visto en la parte teórica. Al igual que con nuestros estudiantes, una parte teórica y después práctico, que ahí los papás se iban muy contentos porque ya lo hicieron, ya sabían cómo hacerlo. La siguiente. Aquí podemos ver fotografías. Ahí está, él se llamaba Nicolás. Nicolás siempre lo acompañaba su papá y su mamá.
Tenía una hermanita más chiquitita también y después con el par de sesiones de él también trajeron a su hermanita. Como pueden ver, hay harto material concreto, mucho trabajo en alfombra, que eso es importante. Tampoco podemos estar con los niños todo el rato sentados. Necesitan movilidad. Y ahí también se puede ver cómo se llevan en la bolsita su material de estimulación en la casa. La siguiente. Las oportunidades era lo que les estaba comentando, los desafíos futuros es hacer una clínica educacional el próximo año. También hemos ido tirando líneas con Felipe, ver qué otras cosas podemos hacer, poner a otro, como les comentaba, de técnico deportivo, quizás también hacer un kit de cosas más específicas para estimular. No sé, ahí estaba viendo también de estimulación para el adulto mayor. Esto fue el primer paso. No les digo que fue fácil. Cuando Pablo lo planteó, no es que sea complicado, pero yo como educadora siempre uno quiere brindar oportunidades y ayudar a la sociedad y sobre todo a los padres, porque cuesta cuando a uno le dicen y le diagnostican a un niño que tiene una necesidad educativa especial. Uno lo entiende, pero es muy difícil asumirlo. Y eso es lo que hacía el complemento de la clínica educacional. Porque por una parte estaba la parte social. Muchos niños no tenían, ni las familias sabían, beneficios municipales que podían optar. Entonces ahí estaba el complemento. Nosotros también creamos una alianza con el DAEM de Curicó. ¿Ya? El Departamento de Educación Municipal. Y ellos nos enviaban estudiantes, niños y niñas con necesidad educativa de escuelas especiales. Entonces era abierta nuestra clínica a la comunidad, pero también teníamos esos pacientes. Siempre hay cosas que mejorar. Siempre hay desafíos nuevos. Entonces, no estamos cerrados, ha sido una gran experiencia, ha sido linda desde todos los aspectos. El seguir con este proyecto depende solamente de nosotros. El apoyar, el brindarles esta posibilidad a los padres y con costo cero, ellos siempre lo dijeron y lo escribieron en las sugerencias que les dábamos luego de los talleres, al finalizar las 4 sesiones. Eso es importante. Aquí es totalmente gratuito. No hay, por ejemplo, puedo hablar desde nuestra perspectiva de Curicó, no hay ningún centro ni ningún establecimiento que brinde este apoyo gratuitamente. Muchas mamás a veces solamente querían ser escuchadas, solamente querían ser orientadas. Nos tocó de escasos recursos y familias con bastantes recursos, que tenían los niños mucho material concreto y la mamá y el papá muchas veces no sabían cómo utilizarlo, no sabían si era lo correcto. Entonces eso más que nada se ve reflejado en los padres, en sus experiencias, en cómo se expresaban de la clínica educacional. También la difundimos en una radio acá en Curicó. Tuvimos bastante apoyo y duró solamente este primer semestre. Fue una muy linda experiencia. La siguiente. No sé, Felipe, si vamos leyendo los chats, ¿te parece? Muchas gracias, Macarena, por tu increíble relato, cómo nos va encantando con la iniciativa que estaba desarrollando AYEP Curicó.
Vamos a leer los comentarios que tenemos acá. Primero, aprovechamos la instancia de saludar a nuestra vicerrectora, vicerrectora Marcela Bacaro, que está hoy día, que nos está acompañando en nuestra sesión el día de hoy, y que nos dice un orgullo muy grande lo que han hecho de la sede. Armando, felicitaciones, Macarena, a ti y a todo el equipo. Por otra parte, también Daniela Rodríguez dice, muy buenas tardes, soy Daniel y considero que es una gran oportunidad para niños y niñas, y también junto a las familias, y también para las familias, ¿cierto? Es un trabajo conjunto para todos, y como comentaron hace un momento, muchos padres les cuesta asumir que sus primeros niños tengan alguna necesidad educativa especial. Gracias por este espacio. Por otra parte, Luz Un nos dice, felicitaciones a la sede de Curicó por este tremendo aporte al desarrollo de acciones concretas para disminuir las brechas en líneas de inclusión. Saludos desde Antofagasta, que nos acompaña el día de hoy. Por otra parte, Nicolás Gagliardi, nuestro director nacional, nos dice que encuentro extraordinario cómo esto se fue armando pieza por pieza con las herramientas que tenía la sede. Increíble lo que lograron hacer por los niños. Por otra parte, también nos dice Maciel, nos escribe que bueno el apoyo y orientación a los padres, ya que no necesariamente sabemos cómo proceder o cómo enseñar, que era lo que nos contaba también hoy día Macarena. Qué lindo proyecto, felicitaciones. Se deberían quizás considerar en estos proyectos al adulto mayor. Es una población un poco abandonada y necesita estímulos cognitivos para seguir integrados a la sociedad. Un buen alcance por parte de Lorena. Susana Valle nos dice, qué importante poder haber aportado con un espacio para personas de escasos recursos para entregar herramientas necesarias que puedan hacer apoyo para futuro, cuál será el impacto a futuro. Muy valioso. Así que agradecemos a cada uno de ustedes sus palabras y la tremenda presentación que nos hace ahora Macarena. Agradecemos la interesante intervención de nuestras exponentes y a continuación abrimos el micrófono o si alguien quiere hacer preguntas, dejamos un espacio para poder hacer preguntas sobre la iniciativa o que quieran profundizar sobre algo o quizás Armando o Macarena quieran ir contándonos otra cosa más para ir dando cierre a esta tercera sesión de Vinculados a Otro Nivel. Nicolás. Oye, qué impresionante. Yo no creo en las casualidades. El mundo es un pañuelo. Y estoy mirando la foto y la escribí por interno a Armando. Yo tengo súper buena vista. Y para mí el tema de la necesidad educativa especial es algo que para mí me llega muy de cerca. Uno, yo tengo mellizo y en particular tengo uno que desde que nació ha estado en tratamiento. Y mi señora se dedica a esto. Mi señora es fonoaudióloga, se especializa en síndrome de Down. Y mi señora ha escrito muchos libros. Y cuando vi una de tus fotos, Macarena, están trabajando con los libros de mi señora. Y por interno le dije, me emocioné cuando vi que están trabajando con sus libros y cuento con su autorización. Así que desde ya cuentan con y mi señora se ofrece para hacer una charla, para hablar de jugando con los sonidos y de conciencia fonológica para los estudiantes de Curicó y para los que quieran. Así que ahí para que coordinemos por interno y me dice mi señora feliz para contarles cómo surgió jugando con los sonidos, la herramienta, qué es la conciencia fonológica. Así que desde ya ese ofrecimiento. Vamos a cobrar la palabra. De todas maneras. Lo pregunté por interno y ya está. Así que eso está. Así que súper emocionante lo que pasó. Oye, sí, pues sí, eso me decía Nicolás por internet. Yo ahí no, por eso no lo entendí al principio. Ahora que le dije, ya me quedó claro para dónde iba. Oye, yo escuchando, y hay cosas que entre la reflexión, porque uno hizo, y ahí agradezco a Macarena, porque cuando hicimos un cierre con los estudiantes que participaron, vinieron los papitos. Yo digo los papitos, pero en rigor están los papás, están las personas, los cuidadores, porque no todos son directamente familia directa. Y bueno, primero que todos, ¿por qué cuatro sesiones y no más? Yo, bueno, tranquilo, si había que partir con algo, es decir, y este algo, y yo me sumo también a lo que dijo Nicolás, partió así partió, yo bien acotado y fue creciendo. Hablamos de 56 familias, pero multiplícala por 4, porque son 4 personas internas, mínimo. Si estamos hablando que
aquí se movió y se articuló a varios usuarios. Y cuando tú ves el reconocimiento en que se llevaron una herramienta a la casa, como decíamos Macarena y hablábamos con Felipe, oye, tenemos que hacer una segunda parte. Y una segunda parte con proyección, es decir, no hacer lo mismo, generar algo, está la idea de generar de este primer trabajo, no sé, tres formatos que sea llevable para la casa, etcétera. Ahí vamos a idear algo que en la segunda parte, yo supongo que decía también Macarena, sumar un par de escuelas más. Así que, nada, vuelvo a repetir que más que contento, estamos muy orgullosos que funcionó y que los usuarios que les tocó estaban contentos. Así que, y que se llevaron herramientas que son muy útiles. Maca, no sé si tiene ahí algo más. Sí, señalar que este fue nuestro primer proyecto que nos ganamos en la sede, entonces es muy importante eso. La inauguración fue preciosa, nos apoyó el alcalde, vino Marcela, vino la Jime, mi jefa. Entonces, como les dije del comienzo del relato, o sea, nunca ni Lady, mi coordinadora, ni yo nos sentimos solas. Estaba todo el equipo de la sede, y eso yo creo que es fundamental en el caso de continuar un proyecto. O sea, la vinculación es importante, es fundamental, pero la vinculación no la puede hacer una sola persona. Aquí destaca el trabajo en equipo. Entonces, ahí se ven los logros, porque no puedo yo remar, Macarena Arias, jefa de Escuela de Desarrollo Social, sola, si tengo un director ejecutivo, tengo un director académico, o mi directora nacional, no me apoyan. Es fundamental hoy en día el trabajo en equipo, y aquí están los logros de eso. Entonces, los futuros proyectos que se vengan, seguir de esta manera, y no solamente en la sede, puede ser la sede Antofagasta, la sede Castro, pero siempre que se vea el trabajo y no brille solamente la sede, sino que brillamos aquí todos, porque todos somos AYEP. No somos Curicó, no somos Santiago, somos AYEP. Entonces, así como se hizo esta en Curicó, se puede hacer en cualquier otra sede. A lo mejor hoy día hay alguien presente y dice, oye, a mí se me ocurre esto. Aquí partimos, fue el plan piloto, pero esto también se puede replicar en cualquier otro. Somos nosotros los pioneros y vamos a ser los pioneros, pero siempre es importante mejorarlo. Así que, no, muy feliz de esta instancia, Felipe, de que nos hayan considerado, de compartir las cosas buenas. Siempre es importante compartirlas y, como les decía, si quieren lo replican. Pero siempre estas instancias son muy provechosas. Así que muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, Felipe, y a todos los que hoy día se dieron el tiempo y asistieron. Muchas gracias, Macarena. Nicolás, ¿quieres decir las últimas palabras antes del cierre? Sí, yo me quería quedar con lo último que decía Macarena, y que de repente, y el día a día nos obliga a estar compitiendo, la vorágine en el día a día nos lleva a competir. Pero la vinculación con el medio nos invita a colaborar. Y yo creo que espacios como esto, el compartir buenas prácticas, nos va mostrando herramientas, caminos, y uno puede decir, y es una invitación, esto es un llamado también a la sede, a que no necesariamente cada sede tiene que descubrir la rueda. Esto también son espacios que nos muestra diferentes ruedas, y no necesariamente todos tenemos que replicar lo mismo que están haciendo todas las sedes. Yo puedo decir, oye, qué bonito lo que está haciendo Curicó, yo del ejemplo de Curicó puedo tomar ciertos elementos y lo adapto a la realidad de mi sede y me sirve para inspirarme. Mi realidad es distinta, lo adapto, pero me sirvió de inspiración. Y esa es la idea de instancias como esta, que vayamos colaborando, que el jefe de escuela de otra sede te consulte, Macarena, le consulte Armando, y esa es la gracia de la vinculación con el medio, que acá no competimos, acá colaboramos, y mientras más compartimos los ejemplos y también los errores, que eso es lo importante en vinculación con el medio. O sea, acá la gracia es que también compartamos cuando nos equivocamos, porque para aquel de al lado va a pasar por el mismo camino que nosotros ya pasamos y es más largo.
evitemos ese error, porque al final en ese error quienes van a sufrir ese problema van a ser estudiantes y van a ser socios comunitarios. Por lo tanto, es súper importante la colaboración para generar los impactos positivos tanto a la sociedad como también para nuestros estudiantes. Así que yo me quedo con eso. Muchas gracias, Nicolás. Agradecemos nuevamente a la presencia de cada uno de ustedes el día de hoy, la tremenda exposición que nos hace Macarena, las palabras de Armando también y las palabras de Nicolás. Hay otros comentarios también, voy a cerrar los comentarios para, voy a contar los últimos comentarios para poder ir dando cierre a esta sección. Nuestra vicerectora dice, Nico, qué emocionante, este proyecto nos toca el alma a todos. Romina a Alexandra también nos dice, es importante informar que existe necesidad de educativas especiales. Necesitamos sensibilizar a la población y espero que siga este proyecto. Susana dice que sería muy bueno implementar en instituciones de salud o municipalidades. Romina también nos dice que todas las carreras pueden incorporarse a esta iniciativa, es un equipo colaborativo. Y Susana dice, sí, igual es para todo ámbito poder conocer esas prácticas y armarlo para una sociedad inclusiva, sea educacional, desarrollo social, salud, etc. Así que nuevamente con esto damos por finalizada la sesión de Vinculados a Otro Nivel, agradeciendo a todos y todas y a cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy. Que tengan una muy buena tarde y muchas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión de Vinculados a Otro Nivel. Un abrazo y que tengan un excelente cierre de jornada. Chao, chao, que estén bien.